Hola, Toni. Em sap greu dir-te que ens trobem a l'última secció de gastronomia del Badalona 360. Per això ens hem quedat a Santa Coloma, com el mes passat, perquè hem vingut a un restaurant que es diu 1982, a un local molt autèntic, molt americà, el cinquè restaurant millor valorat a TripAdvisor de Santa Coloma. Per això hem quedat amb el seu propietari, que és l'Ivan Díaz, perquè ens expliqui una mica quin és el secret per estar tan amunt en el TripAdvisor, que avui dia és molt important, no? Bueno, a ver, nosotros simplemente lo que hacemos es tratar al cliente con cariño y delicadeza, como nos gustaría a nosotros, y dar el producto que creemos que tenemos que dar. Vamos, como si estuvieras en casa, que si hacemos unos huevos con jamón, porque sean los huevos con jamón de casa, que no sea... Bueno, no somos especialistas, yo no soy cocinero realmente, pero le pongo mucho empeño, entonces intento hacerlo pues como lo haría para mi casa. Sí, com sigui, em consta que ara el veiem al local 8, però normalment el teniu a petar. Les vostres especialitats són les hamburgueses? La nuestra especialidad es la hamburguesa, pero también como hoy te vamos a presentar, va a ser el costillar baja temperatura, 60 horas, entonces la gente lo tiene pues algo distinto. Una de les particularitats també del local és que teniu molts tipus de cervesa. Sí, nos movemos con cervezas artesanas nacionales, hemos apostado por el producto nacional porque hoy día tenemos una bestialidad de cervezas nacionales artesanas buenísimas. Doncs, si et sembla bé, Ivan, anem a veure quins plats ens tens preparats i ens movem cap a la cuina. Perfecto, vamos para allá. Doncs som-hi. Ivan, aquí hem passat a la cuina del 1982. Sí, presenta'm una mica quins plats ens tens preparats pel Badalona 360. Pues bueno, como hemos hablado antes, el costillar baja temperatura, reducción con un bourbon, salsa barbacoa y lo acompañaremos con unas patatitas al horno y luego pasadas por la freidora para darle un toque crujiente. I també ens t'havies preparat un postre, no? Especial de la casa. Un postre que hemos sacado ahora nuevo, Fantasía de Homer. Entonces, pues viene siendo Homer que le gusta los donuts y la cerveza. Pues tenemos aquí preparado unos donuts que le daremos un toquecito de calor, que luego acompañaremos con un helado de cerveza negra artesana y lo acabaremos decorando con un poquito de algodón de azúcar y unas palomitas de colores. T'he de dir que aquest postre em té molt intrigat, però si et sembla, m'espero a la barra mentre et deixo aquí cuinant. Perfecto, ahora mismo te atenderemos. Doncs ara ens veiem, Ivan. Moltes gràcies. Cogemos el costillar y le ponemos nuestra salsa barbacoa, que eso nos lo quedamos para nosotros porque son varios ingredientes secretos. Lo salamos un poquito y le ponemos en la bolsa del vacío. Una vez en la bolsa del vacío le echamos una mezcla de bourbons que tenemos nosotros. Luego lo envasamos al vacío y lo ponemos a cocinar a baja temperatura durante 60 horas. Aquí tenemos dos patatitas al horno, que ahora le daremos un toque de freidora para poderlas crujientitas y servirlas de acompañamiento con el costillar. Aquí ya tenemos el costillar hecho, después de 60 horas que lo hemos enfriado, y nada, lo echamos a la brasa, 5 minutitos por cada lado, simplemente recuperarlo, bañarlo un poquito con salsa y ya lo tendremos listo. Pues aquí, como podéis ver, el postre de Fantasía de Homer, tenemos donut, bola de donut con chocolate blanco, que previamente le hemos dado un toque de microondas para darle un poquito de calor, para buscar el contraste del helado de cerveza artesana con el calor del donut. Y lo decoramos un poquito con sirope de caramelo y lo vamos a acabar el platito pues con un poquito de algodón de azúcar y unas palomitas de colores para darle el toque de fantasía. L'Ivan ens porta aquest costillar que ens presentava abans i això fa una olor brutal, Ivan. Pues esto no es que haga un olor brutal, está brutal. Yo creo que te va a encantar. Ahora cuando lo pruebes, pues me vas a decir. A més, l'Ivan ens ha servit una cervesa que diu que és especialment bona i d'aquí de molt a prop. Sí, sí, es de aquí de San Andrés, se llaman Garaje
y yo creo que dentro de poco van a dar muy, muy fuerte a nivel España y a nivel internacional, que están haciendo muchas cositas. Aprofitant que estem aquí el 1982 i hem vist allà un cartell que posa que vas ser guanyador d'un concurs de barmans el 2016, explica'm una mica com va ser això. Bueno, mira, fue todo también un poquito... Yo comenzaba la hostelería, ayer hicimos 3 años justo que estábamos abiertos, y no sabía. Entonces aquello era una plataforma donde podías ir estudiando en tus ratos, aquello de cuando estaba en la cama y un poquito más. Ibas estudiando, te ibas clasificando hasta final, que hubo un mes que gané y me clasifiqué para la final, que fue en el Basque Culinary. Una serie de pruebas, un poquito de estudio y mira, un poquito de suerte también y gané el título. Bueno, tot compta. Aprofito també per donar-te les felicitacions de part del Badalona 360 per aquests 3 anys que vas fer ahir. I no sé si tenim ja preparat el postre, que també et tenies llest, la fantasia de Homer. A ver qué tal. Fantasia i mai millor dit. Pues sí, es un poquito fantasía, ¿no? A ver, que mucha gente lo ve y dice, no sé qué es eso, pero tráemelo. Entonces, esta es la idea, ¿no? De no sé lo que es, pero lo quiero. Ya por curiosidad, bueno, lo del helado de cerveza negra es la primera vez que lo veo. Pues mira, teníamos muchas ganas, como estamos también pensando en hacer nuestra cerveza propia, pues jugar con cositas de cerveza. A veces hago alguna comida o alguna cebolla caramelizada con cerveza. I ahí estamos, estudiando el mundo de la cerveza artesana, que tiene mucho que hablar. Doncs Ivan, si et sembla, jo intentaré provar tot això, que no sé si m'ho podré acabar. Et desitgem molta sort amb aquest projecte, amb el 1982, i moltíssimes gràcies per atendre'ns. Muchas gracias a vosotros. I res, Toni, m'acomiado ja d'aquesta secció del plat a taula del Badalona 360 i espero que ens podem retrobar la temporada vinent. Vaig a veure per on començo, perquè no ho tinc massa clar.